Me voy con la frente en alto, la conciencia tranquila de que hice mi mayor esfuerzo. Por supuesto, siempre quedan cosas por hacer, cosas que habíamos planteado y que lastimosamente no se pudieron llevar a cabo, como es el tema de las zonas de estacionamiento regulado, zonas azules. Pero me voy satisfecho por lo que he hecho. Dejo la entidad, tengo que reconocerlo, con unos problemas serios financieros, pero que no son generados por Alberto Cortes, como algunos tratan de hacer ver. La entidad desde el año 2011 venía teniendo pérdidas operativas. Desde el año 2016 que entré al cargo y traté de buscar dinero con la banca local, nunca se pudo, porque el informe siempre era de los analistas de crédito de los bancos que la entidad daba pérdidas desde hacía más de 5 años en pérdidas operativas. Y pues con esta crisis generalizada, pues la gente no tiene plata para hacer eso. El problema fundamental en tránsito es la merma en los ingresos. El presupuesto, los ingresos corrientes, que son el 75% del presupuesto, descendieron entre el año 2015 y 2017 en un 52%. Hemos hecho esfuerzo por recuperarlo. Lo que le digo del informe de la ANDI demuestra que vamos en el camino correcto, que en un futuro cercano se van a ver esos beneficios, y por eso me voy con la tranquilidad de conciencia de que hice las cosas lo mejor que pude.